día de construir un nuevo CENTE en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros de México. Desde Tijuana a Yucatán o desde Chiapas a Mazatlán, los compañeros no quieren más esas reformas sin consultar. Vamos por el CENTE, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. Vamos por el CENTE, apoyemos fuerte a la democracia sin corrupción. Vamos por el CENTE, que tu voto cuente, que el magisterio sea de gran valor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta. Este es su programa Causa Magisterial. Este programa que hemos realizado a inicios de este año con el objetivo de generar un espacio de expresión de todas las maestras y maestros mexicanos, a todos los trabajadores de la educación. Y como sabes, Causa Magisterial es un proyecto que busca hacer un análisis, hacer una reflexión de las problemáticas que vive el sector magisterial y además analizar cuál es el desarrollo de la educación en nuestro país y bueno, aportar desde acá, desde este espacio, algunas opiniones, algunas reflexiones importantes. Hemos tenido a invitados de primer nivel también, como en el caso del día de hoy, que tenemos no a uno, sino a varios maestros y maestras que nos están acompañando para debatir un tema por demás relevante, como es el papel de las nuevas generaciones de maestros en la transformación de la educación, pero también en la transformación de su sindicato. Entonces, si tú has venido siguiendo las transmisiones que hemos venido realizando a lo largo de las 12 entregas que hemos llevado a cabo, un tema que ha surgido y que ha estado latente constantemente, pues es justamente esta especie de, se le llama como de apatía, como de modorra, así lo definían algunos de nuestros participantes, de nuestros entrevistados, de las generaciones actuales por aportar y por sumarse a las filas en la transformación sindical. Y justamente para no dejar eso en el tintero, pues hemos invitado a un grupo de maestros que son de reciente ingreso en el sistema educativo mexicano, en el gremio magisterial y justamente en el sindicato de maestros. Y bueno, con ellos vamos a debatir justamente qué es lo que está sucediendo, si realmente existe una apatía por parte de estos jóvenes maestros, o es una percepción que nosotros tenemos, o realmente no se les están abriendo las puertas como se debería, ¿no? O sea, que el mismo sindicato promueva brinde una apertura para que los nuevos maestros, sobre todo las mujeres, que hoy tenemos varias invitadas
maestras mujeres que nos van a aportar su perspectiva sobre el papel de la mujer en este, en estos espacios sindicales, ¿ok? Pero antes que todo y de continuar, pues queremos darles un cordial saludo, una felicitación a las miles de educadoras que nos están siguiendo, que constantemente nos están mandando mensaje, porque pues hoy es su día y bueno, por eso es que iniciamos nuestra transmisión con unas mañanitas muy merecidas para este sector importante del magisterio. Como tú sabes, de acuerdo a algunas estadísticas del INEGI, el sector del preescolar, donde se encuentran nuestras compañeras educadoras, representan más o menos el 25% del gremio magisterial. Estamos hablando aproximadamente de unas 500,000 educadoras que hay a nivel nacional en el gremio magisterial. Y bueno, su papel es de gran importancia. Desde aquí un reconocimiento a esa tarea noble que hacen todas las maestras, todas las educadoras y también aquellas que se están formando en las diferentes normales para educadoras. Entonces, desde aquí vaya una felicitación de causa magisterial y de su servidor, Eduardo Grajales, conductor de este programa. Y bueno, sin más, vamos a... Te tenemos preparada, como siempre, una pequeña cápsula donde te vamos a contextualizar sobre esta situación que vamos a plantear el día de hoy. Entonces le vamos a pedir a nuestro compañero lead de producción que nos brinde esta cápsula para posteriormente presentarte a nuestros invitados. Adelante, por favor. El CENTE es un sindicato integrado por más de 2 millones de maestros, de los cuales un importante porcentaje son jóvenes, que no conocen del todo la vasta historia de lucha magisterial. Debido a que son generaciones de recién ingreso al sistema educativo, muchas desconocen la tarea que el CENTE ha desempeñado en la historia del país y de los derechos que debe defender, creyendo que la autoridad educativa es la única que puede asistirlos en su mejoramiento y prestaciones laborales. Los nuevos maestros no se han percatado que el CENTE es un instrumento para ayudarlos a ejercer una amplia lista de derechos y conquistas sindicales logradas en décadas de lucha, y por lo cual es necesario contribuir a su democratización. Su desconocimiento no es infundado. Hoy los jóvenes maestros no ven que el CENTE les defienda, lo que se traduce a un bajo interés en la tarea sindical. Y es justamente este tema lo que nos ocupa hoy, donde analizaremos el papel de las nuevas generaciones magisteriales y cómo podemos hacer para inspirarles el sentido de lucha. Por ello, invitamos a tres jóvenes maestros y maestras de diferentes estados para que nos ayuden a entender su sector, a comprender su visión de lo que les está pasando y encontrar alternativas para mejorar, sumarlos en la construcción de la anhelada democracia sindical. Y bueno, pues como te venía comentando, este es un tema que cobra especial interés por varias razones. Como tú sabes, primero que nada, la población de maestros de reciente ingreso es bastante amplia. Estábamos haciendo algunos cálculos, no tenemos, infortunadamente, estadísticas oficiales que nos permitan saber cuántos maestros, digamos, de reciente ingreso hay, pero estábamos haciendo cálculos aproximados de que alrededor de un 40-50% de los aproximadamente 2 millones de maestros que integran el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación son jóvenes, y de ese porcentaje, más del 50%, aproximadamente un 55-60% son mujeres. Entonces, estos dos elementos nos dan cuenta de la importancia de tratar este tema del papel de los jóvenes maestros en la transformación de la educación, pero también en la transformación del sindicato, que justamente es lo que hemos venido discutiendo. ¿Cómo tendríamos que hacer para incentivar que miles de maestros que acaban de ingresar y que se suman a las filas del sindicato puedan ser copartícipes de esta transformación? Porque pareciera que hasta ahorita no se les está dando el papel que merecen, ¿no? Entonces, para eso hemos invitado a cuatro maestros y maestras muy destacados, de reciente ingreso también en el magisterio, pero también a la vez
con una amplia experiencia, no solo en el ámbito académico, sino también ya una amplia experiencia en el sector magisterial. El hecho de que sean maestros nuevos no quiere decir que no hayan desarrollado una experiencia, ya traen una experiencia y por eso los hemos invitado a discutir y analizar más que a debatir este interesante tema. Entonces, vamos a pasarte la cápsula para que conozcas estos interesantes perfiles de nuestros invitados del día de hoy. Adelante, por favor. Profesora Gladys López, maestra de primaria con 5 años de actividad, es capacitadora de aspirantes a plazas docentes y maestros en activo, licenciada en lengua y literatura y maestra en tecnología educativa. Profesora Mónica Villarreal Garza, licenciada en educación primaria de la Normal Pablo Olivas, de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, con plaza docente en la primaria profesora María de los Ángeles Ortiz Flores, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León. Interesada en los temas de equidad de género y derechos de las mujeres, colabora en el movimiento anticorrupción de la sección 50. Profesor Víctor Iván Velázquez Medina, de Zitácuaro, Michoacán, es ingeniero electromecánico con maestría en educación y doctorado en ciencias de la educación. Tiene 5 años de experiencia. Docente en educación básica, especialmente en secundaria, y 3 en educación superior. Juliana Heréndira Navarro Padrón, militante del CENTE con una vida sindical activa. Licenciada en Ciencias de la Educación, egresada en el año 2007. Docente frente a grupo a nivel primaria en el Estado de México. Ha colaborado en asociaciones civiles con trabajo social y docente. Actualmente forma parte del Frente Sindical Independiente en el Estado de México, sección 36 del CENTE. Bueno, pues bienvenidos maestros y maestras, maestra Mónica Villarreal de Monterrey, Nuevo León, bueno, el estado de Nuevo León. Bienvenida, muy buenas tardes. Maestra Juliana Navarro del Estado de México, bienvenida. Maestra Gladys López del estado de Chiapas, también bienvenida. Y maestro Víctor Medina, también de Guanajuato. Okay, bienvenidos. Pues bueno, como ustedes han venido escuchando y ya con antelación les habíamos comentado del tema, aquí en Causa Magisterial hemos estado haciendo una reflexión sobre el papel de los maestros jóvenes, ¿no? Y hemos analizado también la participación que están teniendo en la transformación del sindicato. Y bueno, nosotros, desde una perspectiva muy particular, pues hemos caído en la conclusión de que tenemos la percepción de que existe una especie de renuencia a participar en los procesos de transformación sindical. Digamos que no hay una significancia hacia el sindicato. Y bueno, quisiéramos saber si esto es real, qué significa para ustedes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Si gustan y en el orden de la prelación que los tengo acá, podríamos iniciar con la maestra Mónica del Estado de Nuevo León. Si activa su micrófono, por favor, maestra Mónica. Adelante. Claro que sí. Sí, bueno, el CENTE yo pienso que tiene mucha relevancia o la había tenido hasta antes del 93. Pienso que tiene mucha relevancia con los dirigentes sindicales adecuados. ¿Sí? Creo que necesitamos dirigentes sindicales en estas próximas elecciones que estén interesados en los problemas que nos preocupan día a día laboralmente, principalmente eso, dirigentes adecuados para que el CENTE vuelva a ser lo que debería de ser. Ok, pero maestra, bueno, vamos a partir de este planteamiento que usted nos hace. O sea, sí requerimos la elección de personajes destacados que tengan una legitimidad, pero para eso pues tiene que haber un proceso donde todos y todas los maestros participemos en estos procesos de votación. Pero justamente, maestra Gladys, lo que ha quedado acá de manifiesto es que los maestros, o estos maestros jóvenes, pues no participan. Esa es la percepción que existe, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿A apatía, desinterés, modorra o si sí hay obstáculos para su participación?
piensa que... Ah, bueno, la maestra Gladys. Sí, adelante, maestra Gladys. Ah, pues justamente es un tema que a todos nosotros, los maestros jóvenes, nos ha causado ruido, porque cuando ingresamos al sistema educativo como docentes, nos encontramos con la sorpresa que ya somos parte de este sindicato, ¿no? Parte del CENTE. Entonces, difícilmente podemos crear una identidad con algo que no conocemos. O bueno, la mayoría no conoce, porque no todos tenemos la ventaja de venir de una familia formadora de docentes, ¿no? Entonces, es importante que para nosotros los jóvenes haya una contextualización de lo que es el sindicato. No solamente históricamente, sino actualmente, porque por eso se crea esta brecha entre la identidad de un sindicato, que es una organización bastante grande, con nosotros, que somos un grupo mayoritario ahorita que estamos ingresando al sistema educativo, que hay esa brecha de que no nos identificamos, no logramos tener esa afinidad, porque realmente desconocemos cuál es la función del sindicato, qué nos está aportando como maestros, cuáles son los derechos que defiende, y sobre todo que nos estamos dejando guiar por todos los comentarios de redes sociales, buenos y malos, ¿no? Que actualmente se le acuñan al sindicato, ¿no? Que pues temas como corrupción, como intereses de los líderes. Entonces, creo que es justamente este tema, y agradezco que abran este espacio para que nosotros los jóvenes podamos opinar acerca de este importante tema, que es alzar la voz y dar a conocer la verdadera problemática que nos atañe como docentes jóvenes en el sistema educativo, que no tenemos un lugar y un espacio dentro de este organismo que es el Sindicato Nacional. Ahora, bueno, acá ahorita le damos la palabra a maestro Víctor, vamos ahorita con la maestra Juliana. A ver, tenemos dos situaciones acá. La maestra Mónica dice, bueno, nosotros tenemos, para que haya transformación, tenemos que elegir a líderes sindicales legitimados con las bases. Pero por otro lado, la maestra Gladys dice, bueno, ¿cómo podemos elegir algo si ni siquiera conocemos cuáles son las entrañas de eso a lo que nos están invitando a renovar? Maestra Juliana, ¿qué nos pudiera usted opinar al respecto? Efectivamente, buenas tardes. Bueno, primero, Eduardo, agradecer al auditorio la oportunidad de tocar este tema relevante e importante para todo el país. Los trabajadores de la educación en particular. Realmente, como bien se ha hecho mención, es un tema que ahorita nos pertenece a todos, no nada más jóvenes, no nada más gente que tiene mayor experiencia. Dos temas que ahorita se pueden tocar bien y que quiero ser muy puntual. El primero es qué pasa o qué percepción hay en la juventud ante el sindicato y los actuares. Primero puedo comentarte, Eduardo, que existe una represión total hacia cierto sector de jóvenes. Eso es inicial. Comenzamos esta trayectoria sindical cuando tú te afilias y eres parte del CENTE, te dicen, ok, ya eres dentro de, pero ahí empiezan los peros, ahí empieza el abismo. No todos tenemos acceso a toda la información, no todos somos, pues, estamos a buenos ojos, y entonces empieza esta brecha y esta parcial de elección, ¿no? Aunque todos somos jóvenes, aunque todos entramos, aunque al momento de estar todos cotizamos y pertenecemos, empieza de parte de ellos una represión de decir, ok, ¿estás de acuerdo? Si tú dices sí, si tú actúas favorable a lo que yo, a mis conveniencias, entonces déjalo. Si no, te detengo. Y no solo te detengo, me voy contra de ti. Si tú, joven, entras inexperto, porque todos entramos así, y no voy a olvidar, la primera vez que entré a mi aula y cerré la puerta y me dijeron, este es tu grupo, oh sorpresa. Todos los que somos egresados dicen que cuando quieres conocer realmente es hasta el momento que ejecutas tu labor. Entonces, en primer momento, yo puedo comentarte, Eduardo, a la auditoria, a los compañeros que están aquí, que primero es la represión, en segundo el abandono. La información que se da a los jóvenes es de información a modo, es decir, se realizan campamentos donde la información que baja a los jóvenes es información que favorece ciertos beneficios. No es una información que realmente
sea veraz. No es una información que realmente enseñe historia sindical. Es una información que a través de una manipulación lo que quieren es pareciera comprar conciencias. Okay. Y eso no es una formación sindical. Entonces, sí. Y el tercer el conformismo. Yo creo que los jóvenes, en un modo de comodidad, pues a veces es mejor no estar interesados. Ok, maestra, te voy a detener ahí porque ahorita creo que ya estamos contextualizando la situación, ¿ok? O sea, ya se planteó un objetivo final, pero tú dices, bueno, desde el inicio ya el maestro Nobel ya tiene problemas, ¿no? O sea, ya le están obstaculizando, ya le están condicionando. Maestro Víctor, tú tuviste estas problemas, cuéntanos un poco sobre tu experiencia con respecto a tu llegada al sindicato. ¿Te preguntaron, te afiliaron de bote pronto? ¿Cuál fue la situación que viviste? Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, bien. Mi contexto fue un poquito complicado, porque yo como joven, yo vengo de Michoacán. Yo no soy originario de Guanajuato, y desde ahí es un problema, porque a los participantes de otros estados, lamentablemente nos ven menos. Entonces, yo quisiera que mi sindicato me apoyara un poquito y me acogiera en cuestión de que, pues yo sí, yo sé que vengo de otro estado porque mi estado no me brinda las condiciones para hacer un examen para una plaza. Y yo sé que Guanajuato sí me las brindó, pero a medias. ¿Por qué? Porque cuando yo entré al sistema, yo hice un examen. Y es un examen de conocimientos. Y en este examen de conocimientos, yo estoy orgulloso de quedar en el número 7 a nivel estado. O sea, que es una materia que quedé en el número 7. Y eso me dio muchos ánimos para continuar con mi labor docente. El problema fue después. Cuando a mí me asignaron que yo tenía que venir un día a tal hora a Guanajuato capital a escoger mi plaza. Y yo no tuve un acompañamiento por parte del sindicato. Yo no sabía. Miren, la verdad, yo, mis padres son docentes del estado de Michoacán. Los dos han representado dignamente al CENTE con C. Pero yo en este momento me encuentro en el CENTE con ese. Y yo siento que esta problemática del CENTE con D y el CENTE con ese viene siendo la misma. Lamentablemente, en Michoacán, pues se les da de porro, se les da de gente violenta. Pero ahora que estoy en este sindicato con ese, me doy cuenta que en este sindicato con ese, la gente calla, la gente se agacha, la gente no tiene un voto de confianza. Yo me siento muy, muy desconfiado con mi sindicato. Y se lo digo porque yo apoyo quincena tras quincena a mi sindicato, pero ellos no me lo dicen. Yo doy una cuota sindical, pero yo quiero saber si esa cuota sindical, una, en qué se ocupa, en qué se gasta y dónde están los beneficios de mi cuota sindical. Por eso los nuevos jóvenes no tenemos esa capacidad de decir orgullosamente, yo soy gente. No tenemos. Yo ya voy con la pregunta, tengo de dar clases a nivel federal ya con una plaza base. Yo tengo 5 años y antes de eso yo era maestro de educación superior, pero hoy me siento desprotegido por el sindicato. Me siento decepcionado. Me siento impotente porque no se me ha tomado en cuenta. Yo quiero participar en la vida sindical, pero ¿qué creen? No encuentro el conducto para dónde poder llegar.
Nadie había invitado a la vida sindical de nuestro sindicato. Hoy en día le invito a un maestro que se llama Arturo Córdoba. Me invita al mundo sindical y me explica cómo son las variedades, cómo son las disposiciones que se tienen que hacer, pero de ahí en fuera no encuentro a la maestra Adriana, que es la encargada de nuestro sindicato a nivel estatal en el estado de Guanajuato. No ha desempeñado una labor digna en invitarme a formar parte del sindicato. Yo no la conozco. A ver, te voy a interrumpir un momento, maestro Víctor, para sumar esto que tú nos estás planteando. Creo, maestra Mónica, que aquí ya se está, digamos, entendiendo que realmente no es que no quieran participar, ¿no? Es que hay una serie de obstáculos, hay una serie de falta de transparencia, de desinformación, pero eso sí, los cobros de las cuotas sindicales cada quincena, pues no faltan. Esta percepción, esto que está planteando el maestro Víctor, maestra Mónica, ¿se vive también en Monterrey? ¿Considera usted que se está viviendo y consideran ustedes que se está viviendo en todo el país, maestra Mónica? Sí, en Nuevo León sí se está viviendo. Tenemos 9 años y medio con un sindicato que no rinde cuentas, ni a nosotros ni al ISSSTELEÓN, que es el que debiera de manejar nuestras aportaciones. No rinde cuentas, no sabemos en qué se utiliza, no hay nada de información y más que nada yo considero que no es como que apatía de parte de los compañeros. El sindicato no ha hecho su papel de, por ejemplo, luchar por un salario digno para el docente. Entonces muchas veces el docente no es que tenga apatía, es que no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque los jóvenes no nada más estamos con un trabajo, el trabajo o la plaza. Siempre tienes que tener un segundo trabajo o una segunda entrada económica. Entonces, a veces no es como que es que no tengo tiempo para dedicarte, es que pues, no lo hay. No lo hay, ¿por qué? Porque tu sindicato no ha luchado por tener para mí un salario digno que me permita dedicarle 100% la atención al trabajo y estarme informando de mis derechos laborales, de mis derechos sindicales y estarte pidiendo cuentas. O sea, a veces no vas al sindicato no porque no quieras, no tenemos tiempo para acudir. Aparte acudes y ni ellos saben qué decirte, no saben a dónde dirigirte. Entonces sí hay mucha desinformación y también hay mucha falta de tiempo. Maestra Gladys, sobre eso que dice la maestra Mónica, que me parece muy interesante, porque vamos a entrar a estos cambios generacionales, ¿no? O sea, las dinámicas de vida, las dinámicas laborales no son las mismas de las del siglo pasado. Estoy hablando de los 80s, de los 90s, cuando muchos de nuestros padres, ya lo comentaba el maestro Víctor, muchos provenimos de familias magisteriales. Yo no tengo el gusto, pero muchos de ustedes sí vienen o provienen de familias de papás y mamás, maestros, maestras. Ellos estaban involucrados en una lucha que es una lucha histórica, ¿no? Donde han logrado conquistas sindicales que hoy muchos de nosotros disfrutamos, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con el maestro de hoy, maestra Gladys, sobre su participación en la vida sindical? O sea, ¿sí se puede participar? En tu caso, ¿cómo lo has hecho? Claro que sí se puede participar, maestro Eduardo. Todo el tiempo hay oportunidades, sin embargo, como bien han comentado ya los compañeros maestros, nos encontramos en el camino con muchos obstáculos. Y uno de los primeros obstáculos es que en las escuelas siempre va a existir el docente, que es el encargado de dirigir la escuela, y no precisamente hablo de una jerarquía, de un director, siempre hay representantes sindicales, que son por lo regular las personas de mayor edad, ¿no? Que son las que tienen el control o de mayor experiencia dentro de las instituciones. Entonces, como el papel del docente joven, nos encontramos
primeramente con esa piedrita en el camino de que no tenemos voz ni voto, pero siempre podemos aportar. Y te voy a comentar un caso en particular. Yo me dedico a la capacitación docente, aunque también tengo muy, muy pocos años en el sistema educativo. Federico, mándale una mensaje plaza en el WhatsApp. En educación primaria. Dile, también me dedico a la capacitación de docentes en activo y docentes de nuevo ingreso, ¿no? Yo creo que desde ahí, como maestros jóvenes, aportando a esta nueva generación, porque justamente podemos capacitar a los docentes, sobre todo en este tema de la pandemia que vivimos, ¿no? El tema de la tecnología educativa, que no todos los docentes lo manejaban y que a nosotros los jóvenes, como hemos venido creciendo con ella, se nos facilita. Creo que desde ahí podemos aportar a hacer los pequeños cambios, ¿no? En este caso, todos los jóvenes tenemos esa oportunidad, pero sí se requiere de una organización, de que alguien también nos dirija. Creo que eso también le ha faltado al sindicato. Crear propuestas de movimientos juveniles donde se nos integren, porque creo que hay muchas oportunidades que todavía quedan por explorar. Ok, perfecto. Fíjense que ya empezó a generarse la polémica. Como les digo, estos temas generan mucho debate en las redes. Ya tenemos varios comentarios de toda la gente que nos ve en toda la República. Nos dice Marta Susana, nos dice, los jóvenes que no tienen familiares en el magisterio, que les antecede, ignoran el cambio tan grande en detrimento que hemos vivido. Es de suma importancia que se informen de dónde vienen todas sus prestaciones. Dice también la maestra Blanca Rodríguez, dice, todos siempre hemos trabajado con dos plazas o con otro trabajo, pero debemos buscar los tiempos para conocer, para hacernos de información, exigir sus compromisos. Sus compromisos que son el servir y no servirse. Nos dice Preescolar R. Mar, dice sindicales, líderes sindicales del momento, empezando por Cepeda, quien les permiten todo tipo de fraudes, solo les interesan las cuotas sindicales de los maestros, no hay transparencia en apoyos, hay una mafia en la venta en torno a las plazas. Bueno, dice, por ahí dice Candelaria Guián, la juventud está ansiosa de conocimiento y participación, por lo que es obligación de las generaciones con más antigüedad de guiarlos por el camino de la importancia de un sindicato fuerte. Pues bueno, ya estamos entrando a la polémica. Maestra Juliana, vamos, como ya tenemos este contexto de la problemática, ahora vayámonos a las propuestas, es decir, ¿qué tendría que pasar, maestra Juliana, para romper con todo este escenario que estamos planteando en este programa? Pues primero, considero que, como lo hacía en mención, conocer los cambios a lo largo de la historia, ¿no? Si nosotros conocemos la historia real y efectiva, podremos entonces saber en qué estamos bien y en qué estamos mal. De esa manera nosotros podríamos de entrada hacer una reflexión, evaluación, ¿no? De conveniencia, de acuerdos, de agrados, de avance. Porque al final de cuentas, nosotros lo que queremos es avanzar, generar, evolucionar, pero acorde a los tiempos en los que estamos. Yo creo que los jóvenes tenemos hambre de conocimiento. Yo puedo decir que sí, la apatía se genera por el mal trabajo que hacen en cuestión sindical, porque no generan un sentido de pertenencia. Si yo no me siento parte de, entonces, por supuesto, que no me va a interesar. No voy a tener ni deseo siquiera de conocimiento, de participación, de ejercicio. Entonces, yo creo que de entrada sería estas dos. Conocer la historia que es real, después sí generar cambios a nivel sindical donde se realicen redes en las que se dé la oportunidad a los jóvenes de actuar, de ejecutar, pero también de opinar. Yo creo que se vale, ¿no? Porque esta va a ser la única manera en la que vamos a poder tener un crecimiento real. Dicen que nada nos va a servir hasta que nos topamos con la realidad. Es esta y es hoy. A lo largo de la historia sindical, yo creo que nunca había pasado una sacudida como la que estamos haciendo. Pues bienvenido, porque entonces es el momento de tomar todo y luchar. ¿Para qué? Para nuestro bien común. Recordar realmente cuál es el objetivo de un sindicato.
¿no? Conquistas de prestaciones, saber qué ocurre incluso con la reforma del ISSSTE, qué pasó con el examen de permanencia, qué pasa en esta pandemia. Toda la información bien encaminada siempre nos va a dar herramientas para poder hacer una transformación oportuna. Perfecto. A ver, maestro Víctor, fíjense, aquí ya estamos entrando a un tema interesante. O sea, a juzgar de lo que están diciendo y por la forma que se han expresado todas las maestras, vemos que hay ustedes tienen el conocimiento, se ve que traen el pulso del tema sindical. Mi pregunta, maestro Víctor, es, ¿será que este escenario también se está viviendo con todos los demás maestros jóvenes como ustedes que lo representan? ¿O nada más son algunas excepciones? No, claro que son todos los maestros jóvenes, porque yo he platicado con ellos. Y ellos me dicen, bueno, ¿y los sindicatos en qué energía? Bueno, yo ya como conozco los sindicatos y me he empapado. Hay un poco de rebote. Pero gracias a que yo he investigado, no gracias a que el sindicato me ha dicho que me ha dado. Yo sé lo que me ha dado el sindicato y créanme, es algo muy bueno. Lo que el sindicato nos ha dado es algo muy bueno. Pero el sindicato no lo ha dicho. El sindicato está callado. El sindicato está a la mano del gobierno municipal, estatal y federal. No quiero ampliar en una política muy amplia, pero como maestros estamos muy obligados. Y se los voy a decir. Cuando López Obrador nos vaya a dar el aumento, no va a ser más del 3.5%. Pero el 3.5% siempre nos lo ha dado. Y la gente dice, es mucho dinero. No es cierto. Son como 200 pesos a la quincena. 100 pesos a la semana. No nos alcanza. No caigamos en contrariedades. Ojalá, yo quiero pensar que López Obrador me calle la boca, porque no es un 3.5% aplicado al 0,7. Es un 3.5 dividido a todo lo que nos han dado el sindicato. Nos aumentan como 100 pesos a la semana. Y ahora, voy a decir algo, con todo lo que está subiendo en el mercado, tenemos una inflación horrible. Yo no le pido a López Obrador, pero sí le digo, acuérdese quién le dio clases López Obrador, acuérdese quién estuvo con usted paso a paso a paso, los maestros. Los maestros estamos olvidados, los maestros tenemos que tener un doble trabajo. A mí no me da pena. Yo soy Uber. Y gano más como Uber que como maestro. Ojalá y esto llegue a López Obrador para que sienta pena. Porque nos prometió muchas cosas. Igual también llega mi gobernador, que es Diego Sinué. Ojalá también llegue a mi secretario general. A ver si no le da pena que un maestro tiene que ser Uber para tener una vida así. A ver, me parece interesante este planteamiento que está dejando sobre la mesa el maestro Víctor, maestra Mónica, porque el tema económico, el salario, digamos que es como algo intocable para el maestro, o sea, la quincena es sagrada, pues, ¿no? Pero no hablemos solo de este tema de la inflación, del porcentaje. ¿Qué otras cosas considera usted, maestra Mónica, que han ido perdiendo? O sea, por ejemplo, antes se hablaba de que un maestro era un trabajo muy digno, económicamente muy bien pagado. Si tenías una carrera magisterial de una letra D, por ejemplo, o si tenías una doble, había maestros que tenían hasta triple plaza, y sueldos muy buenos, pues, ¿no? Y ahora nos topamos con esta realidad tan drástica que yo coincido con el maestro Víctor, porque en mi caso en algún momento fui maestro rural y sí, mi salario era de aproximadamente 6,000, 7,000 pesos al mes, ¿no?
Entonces, ¿qué situación y qué han perdido, maestra Mónica, frente a la dinámica que tenemos hoy, donde el maestro tiene que pagar su internet, tiene que pagar su computadora, tiene que hacer la colecta para lo del Día del Niño, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues para empezar, aquí en Nuevo León, en el 93, perdimos las pensiones. Los maestros perdimos las pensiones en Nuevo León en el 93, a nivel nacional fue en el 2007. Nos quedamos sin pensión, no tenemos cuentas individuales, ahora ya todos parejos, cuentas individuales para el retiro. Y esto nos trajo, bueno, por ejemplo, aquí sentimos en Nuevo León una incertidumbre, porque no sabes cómo ese dinero lo maneja el gobierno. Realmente no sabes cómo vas a terminar en 10, 20, 30 años, ¿sí? Da mucha incertidumbre haber perdido las pensiones. Después, en el 2013, con la reforma de Peña Nieto, pues perdimos todo. O sea, fue una reforma, decían, de educación, pero más bien fue laboral, donde perdimos la basificación. Si era el examen que presentabas y no pasabas, te quitaban tu plaza. Perdimos carrera magisterial, que era lo que nos permitía tener un salario digno, un retiro digno, lo perdimos totalmente, porque lo que se fue agregando después, el K1, los niveles y demás, ya no se reflejaban en tu 0-1, en tu sueldo, era como una forma de bono. Entonces también perdimos carrera. Hemos perdido también muchas cosas. Yo creo que más que nada es la estabilidad laboral, que antes era como de ser maestro, decías antiguamente, pues es un plus porque siempre voy a tener trabajo, y realmente ahorita no lo sabes, no sabes si siempre vas a tener trabajo. Otra cosa también fue de que, bueno, con la reforma laboral se le permitió a muchos compañeros, sin ser normalistas, sin ser docentes, acceder al magisterio. Entonces, eso también creó un poco de pánico e inestabilidad. Y que tenemos pues los sueldos bajos porque no hemos tenido líderes sindicales honestos y que hagan negociaciones para beneficio de todos. Las negociaciones que se han estado dando son en lo oscurito y a beneficio de unos cuantos. Entonces, no piensan en la base, definitivamente. Ok, eso me parece muy interesante todo lo que están planteando. Y ahorita lo estamos viendo desde la parte sindical, laboral, magisterial. Pero maestra Gladys y maestra Juliana, me gustaría que ahora volteáramos los ojos a las aulas y observáramos cómo está impactando esto en el aula, en la calidad educativa. Porque lo que dice el maestro Víctor de que, bueno, me tengo que poner a trabajar en la tarde. Lo que dice la maestra Mónica de que, bueno, ya no tengo la misma estabilidad laboral que antes. Tengo que ver, y es algo muy común que sucede en las escuelas, ¿no? Y esto no me lo dejará mentir la audiencia, que luego tenemos pues maestros, maestras que están con la venta, con el Betterware, con las alhajas, sí, en los ratitos libres que tienen salen a vender, pero esto es muy comprensible la situación, porque es un problema económico, como lo planteaba el maestro Víctor. Pero ¿cómo impacta esto, maestra Gladys, en la calidad educativa de los niños y niñas mexicanos? Definitivamente, maestro Eduardo, impacta directamente, sobre todo en las cuestiones educativas, porque nosotros como docentes no podemos, sobre todo en este tema de la pandemia, no pudimos ofrecer educación de calidad. Y creo que en lugar de que el sistema educativo se mantuviera, porque ya no hablemos de un avance, ¿no?, retrocedimos. Porque al no tener las herramientas suficientes, porque en la pandemia nos dejó ver algo muy claro, ¿no? Que la situación económica en la que nos encontramos, porque afortunadamente nosotros como docentes tenemos acceso a un móvil, a una computadora, a internet, pero los niños, sobre todo en las zonas rurales, muchos no tienen ni señal de celular, mucho menos internet. Entonces, todo esto de verdad dejó en claro el sistema educativo cómo ha decaído, y el sindicato no se movió para nada, ¿eh? Nunca hubo un sindicato que dijera, a ver, maestro, ahí te va un apoyo para que pagues tu internet, vamos a regalar tablets para tus alumnos. No crearon una estrategia
que ayudara al sector educativo, y ya no hables de nosotros los docentes, porque también el sindicato tiene que tener una dirección para la mejora educativa, ¿no? Y tiene que involucrarse con el objetivo que, de la educación, que son los niños, los adolescentes. Ellos son los que más sufrieron estos cambios, esa inestabilidad económica que nosotros como docentes vivimos, recae directamente en ellos, porque nosotros somos, pues obviamente, los mediadores de la educación, ¿no? Nosotros somos los encargados, el agente de cambio, de transformación en las escuelas. Entonces, obviamente que si nosotros económicamente no tenemos los recursos para llevar materiales, para dar una clase de calidad, para capacitarnos, para profesionalizarnos, simplemente la educación no va a lograr lo que es el objetivo en esta nueva reforma, que sea de excelencia, ¿no? Va a ser una educación carente y va a ser una educación deficiente. Perfecto. Maestra Yulena, ¿qué nos puede comentar de esto? O sea, ¿usted también sintió ahora en el proceso de la pandemia alguna ayuda del sindicato que le llegaran a...? Porque supimos que el sindicato por ahí emitió comunicados donde dijo, bueno, ya hicimos... Fuimos a ver cómo estaba la infraestructura, ya estamos apoyando a los maestros, les vamos a dar gel antibacterial, cubrebocas. Eso lo manifestaron. ¿Esto fue real, maestra Yuliana, o fue nada más? Para nada. Existe una indefensión plena y total para el maestro y también para las escuelas. Digo, con esto hago mención de que desde la indefensión, como nuestra figura docente, totalmente está por los suelos de entrada. No hubo quien saliera y diera la cara y dijera, mis maestros están trabajando, porque muchos de nosotros lo hicimos, como bien ya lo han comentado, por nuestros propios recursos y herramientas. El sindicato, pese a las cuotas, pese a lo que tiene de cada uno de nosotros, jamás tuvo ni siquiera el interés de ayudarnos o proveer de herramientas que les sirvieran ante la contingencia. Hagamos mención de esto, es algo bien importante, porque no fue algo que fuera porque quisimos. Pero bueno, realmente es muy triste, ¿saben? Pero no nos sorprende. Vámonos un poquito atrás, en terremotos. Aún es fecha que hay escuelas donde la infraestructura está dañada y no se ha hecho nada. Ante esas situaciones, los alumnos corren el riesgo de entrada. ¿Y saben quiénes somos los que confrontamos todo este tipo de cosas? Los docentes. Por vocación, por consideración, porque amamos nuestro trabajo, porque sabemos la importancia hacia todos nuestros niños, por nuestro compromiso. Sin embargo, la intervención que nos han hecho ha generado como recursos secundarios muchísimas fugas de varios índices. Una de ellas, efectivamente, es la económica. Otra es la infraestructura y, por supuesto, la calidad. Porque, bueno, ahorita hacemos mención de la pandemia, pero también es importante decir que ante estas necesidades sindicales que se han manejado, hay muchos maestros que ni siquiera están cumpliendo con las funciones que tienen que hacer. Es decir, hay muchos grupos que están desatendidos. Y si ustedes se acercan a las escuelas, te preguntan por qué no están, por trabajo sindical. Cosa que sabemos que nosotros, nuestro deber primordial es cuidar de nuestros alumnos, porque esa es nuestra materia de trabajo. Entonces, si nos vamos y regresamos nuevamente al tema sindical, porque de aquí es de donde se ejercen todas estas fugas que puede haber, económicas, en materia presencial, en materia laboral, en materia incluso de autorreconocimiento para el magisterio docente. Ok, bueno, maestro Víctor, aquí ya se ha planteado mucho, ¿no? O sea, ya hemos hablado mucho sobre las problemáticas, ahora estamos cayendo en cuenta de que no es que ustedes no quieran participar, es que no están dadas las condiciones. ¿Qué hacen ustedes, maestro, por ejemplo, maestro Víctor, desde tu experiencia en tu escuela? ¿Qué hacen para organizarse o qué has hecho tú en este caso para buscar hacer el cambio en este escenario? Si puedes abrir tu audio, por favor, maestro. Híjole, pues desde mi escuela no he podido hacer nada, soy sincero, pero al menos en la cuestión de cómo estoy tratando de salir adelante con mis maestros, es levantar la voz.
La verdad, sindicalmente estamos abandonados, porque no existe un diálogo con los maestros que estamos dando clases. O sea, el problema es, el sindicato piensa que estamos haciendo las cosas bien, pero el sindicato nunca nos ha preguntado qué estamos haciendo bien, qué nos falta, qué estamos haciendo mal. El sindicato no tiene un diálogo. El sindicato es un organismo que yo les aseguro que si en 10 años los maestros jóvenes no tomamos el control del sindicato, va a desaparecer y va a ser un elefante blanco. Lo mismo pasó en Pemex. El Pemex no quería a Romero Bechamps. ¿Y qué creen? Quedó su allegado, quedó su secretario como encargado del sindicato. Ahora, si me permites, aquí en Guanajuato estamos haciendo una labor para invitar a los jóvenes a que se suben a maestros del movimiento sección 13 para recuperar el sindicato que hoy nos lo han robado y que no me siento acogido, que no siento que me están tomando en cuenta, la verdad. Yo sinceramente, yo no soy una persona que intenta desprestigiar a un sindicato que tiene años dándonos muchas cosas buenas, pero quiero que esas cosas buenas sigan. Y sinceramente, desde el 2011 ya no nos las han dado, se han vendido, con todas sus palabras, vendidos. Yo quiero que todos los jóvenes hoy en día se sumen a un sindicato para dar un relevo generacional que ocupamos. No digo contra una corriente, no. Yo soy de una corriente, pero no digo que se sumen a mi corriente. Digo que se sumen y que estén en el estilo, que quieran participar. Porque sinceramente los jóvenes ya no quieren participar porque no se sienten acogidos, porque no se sienten, híjole, ¿cómo te podría decir? Identificados. Identificados. Que no se escucha tan feo, que no se siente tan qué. Identificados, ¿no? Con el sindicato, como decía la maestra Gladys, ¿no? Quiero interrumpirte tantito, maestro, porque es un tema muy interesante. Lamentablemente tenemos el tiempo encima. Pero yo no quiero dejar pasar una pregunta que me parece fundamental, aprovechando que están las tres maestras acá. El papel de la mujer en el sindicato. Maestra Mónica, así de, brevemente, ¿cuál es la situación de la mujer en el sindicato? Pues ahorita el papel de la mujer en el sindicato yo creo que está devaluado y debería de ser primordial, ¿no? Porque pues, somos mayoría. Pero, por ejemplo, acá en Nuevo León, apenas estamos con lo de equidad de género y ya lo ganamos. El servicio médico se nos había negado para los esposos por más de 30 años y lo acabamos de ganar hace meses, no completamos todavía ni el año. Entonces, pero toda esa lucha no se ha dado por parte del sindicato. El sindicato no ha habido quien nos represente como mujer ni quien nos defienda como mujer. Esa lucha se dio por fuera del sindicato. Sí, entonces yo pienso que si un sindicato más incluyente y que ponga a la mujer en papeles relevantes. Maestra Gladys, ¿en su caso? ¿En su caso, maestra Gladys? Y para complementar lo que dice la maestra Mónica, es verdad que el papel de la mujer es de suma importancia que se revalorice en el tema sindical, ya que no hay estadísticas que enmarquen que hay mujeres que de verdad están en cargos directivos donde se toman las decisiones, porque sí podemos haber mujeres actuando en la parte de la base trabajadora, pero no, nunca se va a ver o nunca va a haber una acción que sobresalga
porque no hay mujeres dirigentes que tomen las decisiones en la cabeza a nivel nacional que nos representen. Y hablo de verdad de que en el magisterio hay mujeres muy preparadas, académicas, científicas, etcétera, ¿no? Pero hay mujeres también que cuando nos encontramos en una situación de algún cargo, tomamos el papel de las antiguas ideas patriarcales o vamos a llamarle machistas, ¿no? De los dirigentes, y nos dejamos otra vez opacar. Entonces sí hace falta que se revalorice a la mujer, pero desde una perspectiva de género, o sea, con sus cualidades, con sus ideales y con sus capacidades, que son muchas. Muchas que se han dejado atrás y que solo se han fijado en figuras masculinas para que dirijan los sindicatos, no solamente estatales, sino nacionales. Perfecto. Maestra Juliana, en su caso, ¿qué opina de esto? Bien, creo que es un tema muy complicado el que una mujer pueda ingresar. No es a buenos ojos de alguna manera estar en una reunión de donde tenga que ver negociaciones, donde tenga que ver temas más amplios. Esto es como el tabú, ¿no? La idea que siempre está, que esto es algo para cerrar un trato, es de hombres. Yo creo que las cosas están evolucionando. Yo creo que la imagen de una mujer antes era, ¿no? De ya no, ya se dan cuenta que las mujeres también tenemos decisión, tenemos valor, tenemos esa manera de reflexionar, trabajar, aportar, construir. Yo creo que las mujeres podemos hacerlo ampliamente. A lo largo de la historia, sí, han habido mujeres que han marcado la historia. Mujeres que han estado al frente y que vemos los resultados todavía a los que hacían mención los compañeros, a los que gozamos y que, por supuesto, queremos que continúen. Entonces, esta es una buena oportunidad para invitar a todas las maestras que deseen. No es malo el querer aspirar, el querer involucrarnos en temas nuevos. No es de pavor tampoco. Todas estamos aprendiendo, todas empezamos por un camino así, pero es el momento en el que podemos actuar. Entonces, sí es, hay muchas cosas en contra de romper paradigmas. Sin embargo, yo creo que estamos en una condición perfecta de poderlo realizar. Repito, reconozco que a lo largo de la historia hay muchas mujeres líderes que tienen toda la capacidad y todo el nación de querer hacerlo. Fácil lo es, pero yo creo que está las oportunidades sociales, incluso culturales, y que es el momento de podernos levantar. Sabedora estoy que muchas de las compañeras que nos estén escuchando podrán levantarse y entonces seremos más. Bueno, pues sin duda es un tema que da para que volvamos a hacer una charla específicamente sobre el papel de la mujer en el pleno sindical. Y bueno, sus aportaciones son muy interesantes, muy importantes. Como les digo, el tiempo apremia, pero quiero que hagamos un ejercicio para ir redondeando todo lo que comentamos, ¿no? Y para que yo les dé tiempo de reflexionar bien la pregunta que les voy a hacer, ahorita les hago la pregunta y me voy a leer algunos comentarios porque está desatando mucha polémica. No tienen idea de la serie de comentarios. Tenemos cientos de personas que nos están siguiendo de toda la República Mexicana. Hay muchos comentarios que sería imposible leerlos, pero bueno, yo les invito a que incluso gustan responderlos ahí, sería muy válido. Y la pregunta va a ser, y ahora sí le voy a dar la palabra al maestro Víctor regresando, es, si ustedes estuvieran en una posición de mando en el sindicato, ¿qué cosas, qué acción harían, una acción o dos acciones, las que ustedes consideren, para transformar, para democratizar al sindicato desde su papel de jóvenes, de mujeres, como ustedes lo quieran ver? Voy a leer algunos comentarios para que reflexionen bien su propuesta y ahorita regreso con ustedes. Dice por ahí, a ver, permítanme. Giovanni Rosales, muy buena participación de los invitados. Blanca Rodríguez dice, felicidades, excelente programa. Selena nos manda aplausos. Ricardo Aguilar nos dice, extraordinario programa. Edgar Gallegos, excelente participación, maestra Juliana.
Blanca Margarita me dice, debe planearse. Sí, hay que planear un programa, creo que es el de mujeres el que hablamos. Nos dice Adriana Solís, los jóvenes tienen el deseo de ejercer la docencia con mucho profesionalismo. Ellos no tienen malicia, por lo que su participación en la transformación sindical es de suma importancia, pues ellos aportarían una nueva visión al sindicato. Desde el gobierno, dice, se le ha fallado al magisterio. Pareciera que les conviene tener a unos dirigentes agachados y vendidos. Dice Manolo Alí, la equidad de género es muy importante, dado que ellas tienen una forma más práctica en el poder de decisión. Coincido en eso, que las mujeres son mucho más prácticas que nosotros. Y bueno, comentarios como eso hay muchos. Gracias a la audiencia por su participación. Los invitamos a seguir reflexionando y participando. Y bueno, ahora sí, si ya tienen su respuesta, yo les rogaría nada más que fuéramos concretos, porque todavía nos falta que recomienden su libro. Maestro Víctor, ¿qué harías tú en un poder de mando dentro del sindicato? Bueno, pues en primera, yo daría a conocer en la cuestión económica. Por ejemplo, a mí me andan quitando de 50 a 70 pesos más o menos en la cuestión sindical. Y soy yo. Multipliquémoslo por todos los maestros que somos en México. ¿Cuánto dinero es? ¿A dónde se ve el dinero? ¿Quién se lo está pegando? Porque hay algo muy importante. Durante la pandemia, a mí me dieron de dos cubrebocas, dos o tres cubrebocas. Para lo que yo estoy aportando fiscalmente, a mí me salen debiendo. ¿Quién se está quedando con ese dinero, por Dios? Seamos conscientes. Y yo, ahora, en el estado de Guanajuato, me estoy integrando una cartera. Y me están tomando en cuenta sindicalmente, con maestros en movimiento sección 13. Y créanme, que si yo llego a quedar ahí, yo sí les voy a decir dónde se está quedando todo el dinero. Perfecto, transparencia entonces. Transparencia en la administración financiera, perfecto. Maestra Mónica, por favor. ¿Puedes abrir tu micrófono, maestra? ¿Tienes los libros? Listo. Como dice el maestro, sería tener un salario digno, luchar por un salario digno para los compañeros. Al mismo tiempo también revalorizar el papel de la mujer en el sindicato. Ver por un retiro digno para los compañeros, porque eso te crea mucha inestabilidad. Poner atención en el servicio médico que recibimos, que sea óptimo o de la mejor calidad que se pueda. Y que tener un sindicato que sea incluyente, que esté abierto para todos y que dé información. Como dice el maestro, rendir transparencia, rendir información. ¿A dónde va el dinero? ¿Qué se está aplicando? Y también, ¿por qué no abrir mesas de diálogos de, bueno, dónde crees que se puede aplicar de mejor manera, etcétera? Entonces, tener un sindicato abierto a la crítica constructiva, más que nada. Excelente, excelente. Maestra Gladys, ¿sus propuestas? Bueno, pues primeramente yo creo que refrescar la visión y la misión del sindicato. ¿A qué me refiero? A que parte de no solamente defender la estabilidad laboral y económica o financiera de nuestros docentes, también nos hace falta mucha capacitación, mucha profesionalización, y creo que es importante que el sindicato cree grupos de académicos para que nos capaciten como docentes a nivel nacional y poder tener docentes de calidad. Además, una de las propuestas también que me gustaría es que se cree una corriente de no solamente de jóvenes, sino también de mujeres dentro del sindicato. ¿Para qué? Para que de verdad tome valor esto de la perspectiva de género, de la equidad de género, y sobre todo que se les dé información a los docentes de nuevo ingreso, que por fin encuentren la pertenencia de este organismo que es gigantesco y que es a nivel nacional y que ha sido a lo largo de la historia de gran ayuda para todos los docentes. Excelente. Maestra Juliana.
Así es, yo creo que generar temas de interés, preparar a los jóvenes con temas educativos, laborales y de magisterio. De esta manera, difícilmente ellos tendrán información incorrecta, ¿no? Si no sabrán, serán los principios. En segunda, gestionar, obviamente, esta parte de negociación en los derechos y prestaciones laborables. Yo creo que es importante retomarlo. Y la tercera que podría dar es impulsar a una democracia real como lo hace la ley. No bajo maquillado, no bajo lo que yo crea, sino que nos vayamos bien a una pluralidad, a un respeto y que nos vayamos bien hacia una democracia real. Excelente, pues la verdad es que en lo particular a mí me han dejado sorprendido los comentarios de mucha altura, un programa de mucho nivel. Me parece que las ideas son muy frescas, muy novedosas. Sin duda, y creo que la audiencia no me dejará mentir, rompieron con ese mito que habíamos desarrollado acá, esa hipótesis, esa serie de inferencias que teníamos con respecto a los jóvenes, de decir, no, pues es que no quieren, no participan, les da flojera, no quieren meterse. Y no, la verdad es que ustedes traen un panorama muy claro, traen un pulso muy claro en el aspecto económico, en el aspecto de la pluralidad, de la transparencia, de la rendición de cuentas. Y la verdad es que yo en lo particular los felicito a todos y todas por estas aportaciones. Maestro Víctor, primeramente quédese en ese espacio y este programa queda de manifiesto y ahí te lo vamos a mostrar cuando ganes y seas secretario de finanzas o algo para que rindas cuentas por allá en tu sección. Antes de concluir, al final nosotros tenemos una sección donde le pedimos a cada uno de nuestros invitados que nos aporten, como todo maestro, un legado. Y qué mejor que un libro, ¿no? Un libro que ustedes consideren que nos puede servir a sus compañeros jóvenes, a los maestros no tan jóvenes, a los maestros jubilados, en su dinámica, en esta lucha por la transformación sindical. Y bueno, maestra Mónica, ¿cuál es el libro que nos sugeriría y por qué nos lo sugiere? Le rogaría a brevedad también. Sí, se llama El don de un niño especial, y en este libro habla de cómo cambia la dinámica de una familia con la llegada de un niño con una discapacidad. ¿Tienes la imagen? ¿Verdad? Pero más que nada, deja el mensaje de que todos los cambios siempre hay que verlos positivamente. Hay que verlos de manera positiva, siendo resilientes, y yo creo que eso se ajusta a los tiempos que vienen próximamente, de cambios seccionales. Entonces hay que participar, hay que estar informándonos y recordar que tenemos que participar. Es un derecho que nos están dando apenas ahorita y lo tenemos que aprovechar. Perfecto. ¿Cómo se llama el libro y el autor? Si lo tiene a la mano, lo puede mostrar en cámara. Sí. Se llama El don de un niño especial, de Tere García de Ortiz. Perfecto. Maestra Gladys, ¿su libro? Bueno, pues mi libro, el libro que les quiero recomendar es La Bola de Emilio Raza. Es un clásico, es un chapaneco. Y justamente lo elegí porque habla de un joven que con mucho ímpetu empieza a iniciar su carrera política, pero se ve envuelto en todo esto de la sociedad, ¿no? Del tema de la corrupción y se lleva a cambiar esa espontaneidad, esa inteligencia, ese ímpetu del cambio. Y se convierte en la realidad que vivimos hoy en el país, ¿no? Empieza a hacer lo que como jóvenes no queremos caer y que no queremos pertenecer justamente a este tema del sindicato, porque estamos en desacuerdo en muchas prácticas. Y pues se lo recomiendo como una buena reflexión de este tema de la juventud. La Bola de Emilio Rabasa. La Bola de Emilio Rabasa. Maestra Juliana. Ok, bueno, el libro que yo le recomiendo es El Arte de la Guerra, de Sun Tzu. Es una lectura obligada, totalmente. Es un texto clásico chino, más de 2.500 años de antigüedad, pero sin embargo es un libro de estrategia, meramente. Habla de 13 apartados en los que nos muestra la manera en la que podemos solucionar conflictos de una manera raciocinia. Hay una parte que me gustaría textualizar, donde dice, la mejor manera de vencer es sin combatir. Y esa es la distinción entre un hombre prudente y el ignorante. Entonces, sí, está buenísima, te lo súper recomiendo. La verdad, está bastante ligero, muy muy rico en la lectura. Y les repito, es El Arte de la Guerra, de Sun Tzu. Excelente. Maestro Víctor, ¿su libro?
¿Puedes abrir tu audio, maestro Víctor? Está apagado tu audio. Ahí está. Perdón. Yo les voy a recomendar el de Padre Rico, Padre Pobre. La verdad, yo soy una persona muy emprendedora. Que ha tenido negocios. Y que así como me ha ido bien, me ha ido mal. Y yo pienso que las escuelas tienen que tener un espacio para emprender. Excelente. Hoy en día, las escuelas son un semillero de personas empleadas. Que somos empleados. Pero hay que cambiar esa mentalidad. 180 grados para ser emprendedores. En serio. El día que sus alumnos empiecen a emprender y que empiezan negocios, México va a cambiar. Voy a preguntar y vamos a cerrar. Que nuestro gobierno no quiere que hagamos. Si esto que les digo es algo que les duele a los políticos de hoy en día. Yo a mis alumnos les digo, emprendan, vendan. Esto es algo que en el futuro les va a sumar. Pero si ustedes siguen con la mentalidad de ser empleados, nunca vamos a llegar a ningún lado. Yo por eso, aparte de que soy empleado, yo tengo varios negocios. Y he perdido, pero también he ganado. Perfecto. Y me queda la satisfacción de enseñarle a mis alumnos que no todo en la vida es ganar. No todo en la vida es perder. Hay que invertir para ganar. Perfecto. Entonces, Padre Rico. Padre Rico, Padre Pobre. Kiyosaki, ¿verdad? Robert Kiyosaki. Ok. Bueno, vamos a ir cerrando. Nada más quiero hacerle una pregunta a la audiencia porque mucha gente está diciendo que fue excelentes ponencias, excelente programa. Ya hasta a mí me están felicitando por la conducción, imagínense. Entonces, a la audiencia, por favor, ¿cuál fue tu percepción? ¿Sí te cambió el panorama o el pensamiento que tenías de los jóvenes? Ahorita que estás escuchándolos a ellos hablar de viva voz, ¿te cambió como me cambió a mí la percepción que tenía? Y bueno, lo que contesta la audiencia, brevemente, así, muy muy rápidamente, maestra Mónica, conclusión final, algún mensaje, algo que quieras concluir. Y bueno, nada más decirle a los compañeros, invitar a los compañeros, a todos en general, jubilados, que participan de la ley anterior, de la ley nueva, decirles que juntos sí podemos cambiar el liderazgo sindical, porque el sindicato somos todos. Entonces, lo que tenemos que ocuparnos es de cambiar el liderazgo sindical, uno que sea transparente, que sea para beneficio de todos y no de unos cuantos. Excelente. Entonces, invitarlos a las próximas elecciones sindicales a votar. Que vayan a votar y que piensen muy bien qué es lo que quieren, qué es lo que van a tener los próximos años. Perfecto. Maestra Gladys, conclusión. Bueno, pues igual invitar a todos a que para ser agentes del cambio debemos también comenzar a actuar, a accionar, a proponer y sobre todo no alzar la voz, no quedarnos callados, a no quedarnos apáticos ante esto que es la transformación sindical, porque la transformación sindical somos nosotros, precisamente los jóvenes, porque somos la nueva generación de docentes que vamos a estar enfrente del sindicato en unos años. Entonces, invitar a todos a que dejemos un lado la apatía, dejemos un lado la modorra, que con el tema que comenzamos, ¿no? Y que finalmente tomemos conciencia de que nosotros somos los precursores del verdadero cambio magisterial. Perfecto. Maestra Juliana, conclusión. Ok. Yo podría decir que haga participación. ¿Cómo puedo participar? Podrían preguntarme. Pues muy fácil, les doy tres puntos que considero importantes. La primera es, si tu intención es asumir un cargo, pues bueno, obviamente un cargo de representación, empaparte de temas de intereses educativos, laborales y de magisterio. Como segundo, si tu interés es como militante, pues generar propuestas. Y el tercero, el involucrarse en conocer el sindicato y participar en los procesos de votación. Eso es fundamental. Pero participar con opinión, propuesta, y pues obviamente esto va a generar una construcción de nuevo modelo sindical. Maestro Víctor, conclusión final.
Bueno, pues antes de mi conclusión, yo quisiera mandar un sentido pésame a mi dirigente Arturo Córdoba, que hace unas horas acaba de perder a su esposa, Yolanda, que la verdad, pues no hay manera de cómo expresar eso. La verdad, estábamos en una ruta para que el estado de Guanajuato vote. Y recibir esa noticia, pues se me hace muy malo, ¿verdad? La verdad, yo no tengo palabras para expresar, pero estamos contigo, Arturo, y en un ratito más estaremos contigo. La verdad, me ven, estoy en el carro, porque andamos en la ruta, pero ahorita me voy para ir a Puerto, para estar contigo, amigo, para estar acompañándote. Y pues ahora sí que votemos por la democracia de nuestro sindicato, reivindicar para subsanar y para rescatar a nuestro gente, porque si no, va a desaparecer. Listo. Perfecto, maestro, pues. Acompañamos tu pésame a nombre de Causa Magisterial al maestro Arturo Córdoba. Lamentamos esta terrible noticia que nos estás dando. Y bueno, desde aquí un fuerte abrazo, maestro Arturo Córdoba. No tenemos el gusto de conocerlo, pero desde aquí un fuerte abrazo y nuestras sentidas condolencias. Pues, compañeros, un gusto haber charlado con ustedes. Quiero decirles que La audiencia se mantuvo, fueron más de 150 personas que siguen todavía en el en vivo de toda la República Mexicana, nos están viendo, no dejan de mandarnos mensajes, nos dice Candelaria, se nota que los jóvenes están ávidos de participar en la vida sindical, Preescolar Remar nos dice, ánimo compañero de Guanajuato, Verónica Cuevas nos dice, excelente profesora Juliana, Sonia nos está diciendo, las condiciones de los maestros jóvenes están en problemas a los que ya tenemos años de servicio y experiencia en otros panoramas y circunstancias. Tienen que transformar y evitar regenerar el neocharrismo sindical. Ahí hay un concepto nuevo, ¿no? Abel, felicitaciones a los ponentes. Una visión muy optimista de la participación de las y los jóvenes docentes, muy necesaria. Bueno, ¿qué les cuento? Yo les invito a que lean los comentarios. Es un programa que de verdad causó mucho revuelo. Y bueno, les agradezco la participación, maestros. A la audiencia los invito a que sigan Causa Magisterial por Facebook. Ahorita estamos en Facebook, ya que somos una comunidad de más de 3,000 docentes. Acabamos de iniciar apenas, es el programa número 12. Y vean el impacto que hemos tenido. Y bueno, queremos anunciarles también que todos los días nuestro compañero Giovanni Rosales, ahí con nuestro compañero Daniel Villatoro y el equipo de producción aquí con Olid y los nuevos compañeros que se nos están sumando, les estamos haciendo una síntesis informativa, educativa, diaria, para que estén al tanto del acontecer nacional. Cuestiones de política sindical, magisterial, educativa, de todo el país. Lo puedes consultar alrededor de las de 9 a 10 de la mañana. Ya está lista la síntesis informativa en audio para que lo vayas escuchando en tu carro. Si no te da tiempo, lo pones y lo vas escuchando. Estamos preparando un canal en YouTube también que ya está a punto de salir con todos los programas, incluido este, para que lo compartas y la gente vaya haciendo conciencia y vaya haciendo causa magisterial. Y bueno, sin más, te robamos 22 minutos, pero el tema lo ameritaba. Y bueno, me despido de ustedes, me despido compañeros maestros. Soy Eduardo Grajales, los dejo con el flash informativo de esta semana y nos vemos el próximo jueves en Haz Causa con Causa Magisterial. Hasta luego. El futuro de la educación superior hoy.
con el propósito de indagar cómo el conocimiento podría contribuir a construir nuestras vidas a futuro, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina aplicó una encuesta en línea a 1.199 personas de 97 países de mayo a agosto del 2021. Los resultados se publicaron en el documento Caminos hacia el 2050 y más allá. Pese a sus limitaciones, como la falta de representatividad, sesgos y la carencia de un marco analítico o filosófico para interpretar mejor los resultados, el reporte merece ser revisado y discutido. Recordemos que los diversos organismos internacionales buscan, por medio de diversos medios, influenciar las agendas educativas nacionales. Algunas lo logran y otras pasan inadvertidas, aunque regularmente todas proveen una base discursiva para respaldar o legitimar acciones que los gobiernos electos proponen a la sociedad. Llama UPN a egresados de licenciatura en educación preescolar a concluir titulación. Con tres cursos presenciales como opción de titulación y una duración de 120 horas distribuidas en cuatro módulos divididos en dos cuatrimestres, la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de México convocó a egresados de la licenciatura en educación preescolar Plan 2008 a concluir el trámite de titulación. Educación y discapacidad, lucha y resistencia contra la exclusión. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2 de cada 10 personas con discapacidad no saben leer ni escribir. Apenas 40 de cada 100 terminan la primaria y solo 7 de cada 100 tienen estudios de educación superior. En el ejercicio del derecho a la educación especial, enfrenta retos aún más grandes que la educación regular. La lucha por su defensa, visibilización e inclusión real en las políticas y acciones públicas se tornan cada día más complicadas, pues aunque las leyes han reconocido su importancia y necesidad, en la práctica no sucede así. Las exigencias de aquellas personas que requieran acciones y materiales específicos, ya sea por alguna discapacidad física o intelectual, o incluso por ser sobresalientes, aún no pueden ser cubiertas por nuestro sistema educativo. Premio UNESCO de Educación de las Niñas y las Mujeres. La convocatoria de candidaturas 2022 está abierta hasta el 20 de mayo. La igualdad de género en la educación es un derecho básico y un requisito previo para construir sociedades inclusivas. Aunque se han realizado notables progresos en los últimos 20 años, la pandemia actual de COVID-19 ha provocado un trastorno sin precedentes en la educación y ha exacerbado las desigualdades existentes, afectando de forma desproporcionada a las niñas y las mujeres. El Premio UNESCO de Educación de las Niñas y las Mujeres honra las innovaciones y contribuciones destacadas que han realizado particularmente instituciones y organizaciones para fomentar la educación de niñas y mujeres. Se trata del primer premio UNESCO de estas características y su singularidad consiste en promover proyectos de éxito que mejoren y fomenten las perspectivas educativas de las niñas y mujeres y a su vez mejoren su calidad de vida. Se va Delfina Gómez de la SEP. La razón principal de la dimisión de la Secretaría de Educación Pública es asegurar la gubernatura del Estado de México. El relevo de Delfina sería alguien que despacha actualmente en alguna dependencia de Tabasco. La razón principal de la dimisión de la Secretaría de Educación Pública es asegurar para el presidente y por supuesto para Morena la gubernatura del Estado de México, en el entendido de que aún todavía faltan 9 meses para los tiempos electorales permitan a los partidos políticos dar a conocer a sus candidatos. Delfina Gómez requiere otra vez hacer trabajo de tierra para recobrar las simpatías de sus paisanos y de paso evitar seguir desgastándose en la selva.